el vicario parroquial, don Álvaro Lobato, se encargará del homenaje al adelanto bañezano. ¿Quién te escribió adelanto? ¿Quién hizo grande tu empresa? En una España donde la verdad era parcial, donde las familias desgraciadamente se dividían en colores, naciste tú. Es natural que fuese en la casa de la verdad, la de la torre a medio hacer. Tú que naces para contar las verdades de nuestras calles y barrios, solo podías salir de la casa donde se encierra la verdad con mayúsculas de nuestra querida ciudad. Y es que cuando aparece Jesucristo, aparecen las grandes empresas. ¿Quién te escribió adelanto? ¿Quién hizo grande tu empresa? ¿Habrán sido tus directores, esos párrocos de los que ya apenas se comenta? ¿No tendrá algo de culpa don Ángel Riesco con sus proyectos, sus ideas? ¿Acaso sin vender de sus propias tierras, don Francisco Viloria habría mantenido esta enseña? Y para empresas, don Santiago, ya saben, el de hágase lo que se deba. Llegando al de Bustillo, don Jerónimo a la cabeza, acogiendo nuevas ideas, rostros, caras nuevas. ¿Quién te escribió adelanto? ¿Quién hizo grande tu empresa? ¿Fueron solo los curas con esas ideas que muchas veces nos inquietan? ¿No tendrán algo que ver los que siempre dan solidez a esas ideas? Sí, ya saben, esos que siempre están para la parroquia, para sus ideas. Rafael Cabo, Lorenzo Antonio Alonso, José Marcos de Segovia, Juan Florencio Pérez, Carlos Alonso, Polo Martínez. ¿Qué decir de Pepe Cruz Cabo, alma mater? ¿Y dónde está papá? Tantas veces, muy de madrugada preguntaba Rafita padre, y Juli respondía, camino de correos. Así, Nino, pasaste muchas, muchas mañanas de tu vida. ¿Quién te escribió adelanto? ¿Quién hizo grande tu empresa? ¿Quién eligió esas letras azules y tu blanco lejía cual camisa de fiesta? Que nada más verlo como el himno o la bandera de nuestra ciudad refleja. Fueron los que fueron, la de la isla y el del Valle de Leria. Tista y Sara me recogieron como si Diana o Juan fuera. Y recorrieron calles, mercados y ferias, festivales, noticias, partidos y verbenas. Y después de más de 15 años, nos congregan en esta fiesta. ¿Quién te escribió adelanto? ¿Quién hizo grande esta empresa? ¿Cómo has podido aguantar y sobrevivir hasta una guerra? 90 años informando, llenando de verdad nuestras comidas y cenas. Álvaro, ¿es que todavía no te has enterado? El secreto no está en la calle Manuel Fernández Núñez. El secreto está en ella. Álzase airosa, la bien amada, mi linda novia, mi gran amor. Yo solo tengo que relatar las grandezas de una excelsa mujer, capaz de congregar a sus hijos como no lo consiguen en toda España. San Antón a la cabeza, las Águedas, San Blas, cómo no, las carnes tolendas, tranquilas, de chispas, de brujas y fiestas, de una Semana Mayor que proclama que Jesucristo es el rey de nuestras tierras, nazareno sí, pero bañezano de pura cepa, con una madre que es esperanza, angustia, amargura y sobre todo castrotierra, con pendones que siempre van hacia ella a pedirle agua, salud, alegría y muchas veces paciencia.
Monteurba siempre lleva de embajada la grandeza de nuestra tierra. Solo tengo que plasmar que aquí somos los más veloces de España. Entre alpacas y alguna melopea, las motos nos sitúan en el centro de referencia. Y aquí, en nuestra querida ciudad, la foto de nuestros ojos solo tiene una dirección, la del cielo. Por eso no olvidamos a los que nos enseñaron dónde están nuestras tradiciones y grandeza, y con orgullo proclamamos que María es la Asunción, la patrona de esta tierra. ¿Quién te escribió Adelanto? ¿Quién hizo grande tu empresa? Orgullosos en Madrid, dicen que hay pocos de pura cepa, que cuando llegas nadie pregunta por tu ascendencia. ¿Y no nos pasa lo mismo aquí? ¿No es Bañezano quien aquí se encuentra? ¿Cuántos podemos decir que mi bisabuelo corría por las calles de Lodesa? La grandeza del Adelanto está en la grandeza de sus tierras. Valdería, Valduerna, Cabrera, Jamuz, La Isla, El Páramo y La Vega. Con esta ciudad a la cabeza, nos convierte a todos en pura cepa. ¿Quién te escribió Adelanto? ¿Quién hizo grande tu empresa? En un mundo donde lo digital, lo efímero está de referencia, en nuestra ciudad hay gente que lucha porque lo nuestro no perezca. Esta empresa se ha mantenido con el cariño de muchas empresas.